Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí esta tarde eh, para esta charla que los convocamos, un conversatorio en realidad, para conversar sobre justamente la convivencia, la convivencia escolar. Y el día que hoy nos convoca es el, la convivencia, pero en el mundo digital, que es un mundo paralelo, pero que afecta directamente nuestras relaciones entre los alumnos con el personal, con el colegio y después de la pandemia creo que es algo que creció mucho más allá de lo que todos pensamos y alumnos desde cada vez, desde más chicos, se conectan a aparatos digitales. Así que eh, muchas gracias por estar acá y quiero presentar a Monsieur Robert Ortuño, Vicerector de acá de Chamisero, María Jesús Lavarca, Ahí, encargada de convivencia escolar, eh, Francisca Vascuñán, abogada experta en con... se corta parece. Francisca Bascuñan, abogada experta en convivencia escolar y también en temas digitales en el mundo digital. Y Nathalie Dutre, eh, directora de primaria de acá de Chance. Robert, te doy la palabra para empezar. Bueno, sí. Uh, se escucha. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos y gracias por uh, que estén acá en presencial y, y, y buenas tardes también a los que están conectados con nosotros. Uh, para partir de este año 2023, primera vez que hacemos este tipo de, de webinar o, o de charla uh, sobre un tema que, de convivencia o un tema que... Que involucra a todo el mundo y a toda la comunidad. Así que primera vez que hacemos solo hacia los papás, uh, más que todo, porque ustedes hacen parte de la comunidad. Uh, también es un, un pilar que queremos desarrollar también en nuestro plan estratégico. Uh, así que feliz de estar con ustedes esta noche y ojalá que las interacciones que tengamos sean productivas. Y aprovechamos también el momento para felicitar a todas y todos, porque si están aquí es porque son representantes de los cursos de su hijo, miembros de la directiva, y eso es muy importante porque como directiva nos aparece claro que, que son un, no sé, un rouage o un engranaje. Un engranaje que permite la comunicación, uh, los intercambios y muchas cosas que pueden ser fluid, fluidas en, en el liceo. Entonces, muchas gracias y bravo a todos y todas. Vamos a, hacer, eh, a hacerlos trabajar a ustedes para empezar con una pregunta que... Esperamos que ustedes nos respondan y a ver si después nosotros podemos dar algunas luces sobre eso. Eh, en una palabra, ¿qué es para ustedes la convivencia escolar? Eso, ¿cómo se? Ahora, para, para, para explicar cómo funciona, tienen que sacar su celular, porque estamos en una charla de convivencia digital, así que en su celular okay, no está... No está prohibido, está permitido para los papás. Así que pueden usar su celular, está permitido. Y hay que conectarse eh, en la web a www.menti.com y poner el código que está arriba de la pantalla. Los que están en línea también pueden jugar. Todos. Más personas, mejor nube va a haber. Ya se empieza. Bueno, es una nube de pal para empezar un poco a romper el hielo un poco de noche. Y así que vamos a ver un poco las palabras que llevan. Pueden tener palabras que hace referencia con vicia. escolar. Así que eso ya se ve. Perfecto. Son seis conectados por ahora, siete. Vamos a esperar algunos minutos. Gracias por para juntarnos con nosotros. Bueno, se sí puede... Bueno, lo que está bien es que con la palabra está en grande porque hay mucho más referencia. Que más referencia se tiene, más grande es la palabra. Bueno, María Jesús, te toca a ti empezando con eso. Venga. Hola. Eh, bueno, me voy a tomar un poco de la presentación de Robert. Eh, la convivencia escolar, es, todos entendemos algo distinto cuando hablamos de convivencia escolar. Lo que importa es tratar de unificar criterios y buscar un punto de encuentro, algo común, eh, para poder trabajar en conjunto en cuanto a la convivencia. En general, la convivencia se entiende, bueno, como un proceso intencionado donde se le enseña a los estudiantes y a todos los miembros de la comunidad a convivir y a relacionarse en un contexto fuera del familiar. En este sentido, un, un momento Eh, sí. Esas palabras, claro, tienen que ver con, con convivencia. En el fondo se busca el respeto, la empatía, el vincularse, el ser solidario. Ahí está. Ya, eh, entonces, partimos. Eh, bueno, como les contaba, la, la convivencia escolar eh, surge a partir del 2015. Antes eh, no estaba tan normada. Eh, hoy día cuando se habla de convivencia sabemos que es la forma en que los distintos miembros de una comunidad educativa se relacionan y se vinculan. En ese sentido, la Política Nacional de Convivencia Escolar tiene un marco normativo que nos da los lineamientos y también la autonomía de poder funcionar como un colegio respetando siempre eh, al estudiante. En ese sentido, la convivencia tiene como base eh, en su quehacer el estudiante como sujeto de derechos y el colegio como garante de esos derechos. Eh, en este sentido, el camino constituye un horizonte ético al cual queremos avanzar. Este camino lo recorremos con la creencia firme de la potencialidad. Potenci potencialidad que tiene cada miembro de nuestra comunidad educativa, lo que se logra de trabajar de manera conjunta con metas y objetivos comunes y claros con todos los miembros de la comunidad. Eh, ya. La política eh, nacional en el fondo nos habla mucho del debido proceso, eh, de proteger a los niños. Eh, entendiendo que ellos están en un proceso formativo. Eh, dentro del proceso formativo nosotros tenemos que entender que todos los estudiantes van a cometer errores y la idea es que el colegio eh, pueda colaborar en ese proceso eh, de ensayo y error, por decirlo. ¿Cómo, cómo, o cuáles son los principios que sustentan los protocolos, que es el, el plan de acción que tiene el colegio para proteger a los niños o proteger la infancia, se sustentan en la no discriminación de manera arbitraria, el bien superior de los niños, niñas y adolescentes, el debido proceso, disciplina como proceso formativo y con un enfoque de derechos. En ese sentido, el colegio eh, se adhiere a la normativa en cuanto a que el alumno es un sujeto de derechos, ¿ya? Y en ese sentido, el colegio es garante y es responsable de resguardar esos derechos. Ahora, ¿qué esperamos nosotros un poco con ustedes como papá en el que hacer en la convivencia escolar? Nos pasa mucho eh, que nos pasa que tenemos papás que nos entregan a sus hijos y todo el proceso formativo, el, todo el error o todo lo que pasa en la dinámica escolar es responsabilidad del colegio. Bueno, lo primero que queremos poner como énfasis es que eh, se espera de las familias poder tener una comunicación fluida, constante, directa, honesta y obviamente siguiendo los conductos regulares que tiene el colegio porque para nosotros eh, hay situaciones que son de carácter más doméstica y hay situaciones que requieren de la activación de un protocolo ya eh, en ese sentido la idea siempre es que el apoderado eh, se contacte o informe al colegio a través de los canales oficiales que es el profesor jefe el profesor de asignatura y ahí va subiendo según la situación eh, se espera de los papás una participación activa en el proceso formativo de los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos muchos papás eh, que están muy preocupados, obviamente, del proceso formativo, de las veces en que los niños se equivocan, pero también tenemos a papás que nos piden mucho eh, que nosotros apliquemos eh, medidas disciplinarias contra estudiantes. ¿Ya? Entonces es bueno que los papás entiendan que para nosotros los niños están constantemente en un aprendizaje, que entendemos que se pueden equivocar, pero que hay ciertas diferencias cuando del error doméstico o de una situación común pasamos algo constante, algo que violenta, algo que perturba al otro niño entonces en ese sentido lo que se espera a los papás es que puedan ser capaces de entender lo que es el proceso formativo de todos los niños. Eh, obviamente que conozcan el proyecto educativo, el reglamento interno y los protocolos para que sepan qué esperar del colegio. que en el fondo también tenemos apoderados que llegan exigiendo ciertas cosas eh, y no conocen cuál es el procedimiento, cuál es el conducto regular, a qué tienen derecho, a qué tienen derecho sus hijos, cómo nosotros protegemos a los niños, porque en el fondo hay papás que quieren medidas inmediatas, pero tenemos que respetar el debido proceso, tenemos que conversar con los niños, eh, y, y en ese sentido es importante que los papás conozcan cómo procede el colegio. Y por otro lado, obviamente, esperamos un trabajo colaborativo, colaborativo tanto con los papás como con los especialistas externos cuando se den los casos. Hay niños que, eh, como ustedes saben, el colegio atiende a diferentes tipos de niños con diferentes condiciones. Eh, y nosotros eh, no, no somos un centro médico, no tenemos médicos. Eh, y es importante que nuestro equipo de psicólogas, por ejemplo, lo que es convivencia, puedan trabajar de manera colaborativa con estos especialistas externos, porque nos dan sugerencias más clínicas eh, de cómo apoyar al estudiante desde lo eh, pedagógico o académico hasta la parte social y emocional. Entonces, eh, es importante que los papás sepan un poco que el, el interés que tiene el colegio en conocer un diagnóstico o en pedir un certificado es un interés para buscar las estrategias y las herramientas para lograr que el niño pueda adaptarse y el colegio también eh, a las necesidades de ese niño. En ese sentido, me parece súper importante destacar eh, que se espera que los papás entiendan que el colegio que ustedes eligieron libremente para sus niños es un lugar seguro, es un lugar que los resguarda, que los protege, que está con reconocimiento oficial, lo que quiere decir que está como validado por el Ministerio de Educación, cumplimos con la normativa que se nos exige y en, este, en ese escenario nosotros... Queremos reforzar lo importante que es el rol del papá, eh, como a que tenga la camiseta puesta por el colegio, que en el fondo entienda que van a pasar situaciones, porque es propio del proceso de aprendizaje de un niño, pero en conjunto tenemos que saber cómo vamos a ir abordando esas situaciones, qué vamos a hacer eh, en esta situación doméstica, qué vamos a hacer cuando se activa un protocolo, quiénes van a trabajar con el niño, entonces... Quiero como recalcar que en el fondo, si ustedes nos eligieron a nosotros, eh, esperamos eh, que ustedes también tengan la confianza en nuestros funcionarios, en nuestros profesores, en nuestros psicólogos, en todos los, los, los distintos estamentos del colegio, porque es un equipo profesional eh, y que sí está capacitado para las distintas situaciones que se van a ir presentando en el día a día. Eh, eso desde. Mi punto. ¿Hay alguna pregunta para María Jesús de los papás presentes? Creo que había un Ahí hay un micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Eh, una duda solamente. Eh, yo entiendo. Eh, tu punto muy bien cuando expones que los papás tenemos que estar tranquilos, eh, de que se van a activar los protocolos, de que los niños van a estar protegidos y todo, todo lo, lo, el último punto sobre todo que expusiste. Pero en ese mismo sentido existe la posibilidad de incluir más a los papás, por ejemplo a través de las directivas. Me refiero a lo siguiente. Por ejemplo en un curso que es muy común que pase, no sé, hay un niño con algún eh, no, no, no quiero decir problema tampoco porque como tú dices es parte de, del proceso de aprendizaje, pero que tal vez le es más difícil la convivencia eh, y que eso afecte de alguna manera también a los otros niños y que los papás todos tengan que, ten, que entenderlo y apoyar a los otros niños eh, para aceptar también este proceso de aprendizaje de algún niño en particular o grupo de niños. Pero muchas veces pasa que si eso no se abre y entiendo también que tenga que haber una suerte de hermetismo precisamente para la protección de los niños, ¿ya? porque no todas las familias, los papás pueden tener una reacción igual o comprensiva respecto a eso. Eh, pero precisamente para lograr que sea más comprensivo, incluirlo, porque en este hermetismo muchas veces se presta para especulaciones en los chats de los papás, por ejemplo, en las conversaciones de los papás. Entonces eso hace que estas especulaciones sean peores. Oye, el colegio no está tomando ni una medida. Uh -huh. O los niños lo están pasando pésimo porque se están viendo afectados y resulta que mi hijo sale perjudicado o en desmedro por la protección o la preocupación de ese niño. Uh -huh. Y probablemente la práctica no sea así y se estén tomando las medidas de resguardo respecto de todos los niños. Uh -huh. Pero uno no lo sabe. Uh -huh. Entonces, Yo entiendo que también es muy difícil incluir a todos los papás y que opinen todos los papás porque eso también es imposible. Pero quizás abrir un poco... Eh, a nivel de directivas, por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando en ese curso o, o, o en, ese, en ese punto en específico, en particular? Para que, por último, si esas conversaciones se abren o esas especulaciones se abren, la directiva, por ejemplo, alguien diga: Mira, ¿sabes qué? Quédate tranquila porque nosotros estamos informados y el colegio está tomando tales medidas y activó tales protocolos. Sí. Entonces está todo ok. Y así la cosa escala, se comunicarán con quien corresponda. Sí, pero esa, esa es mi. Sí, sí. Eh, depende un poco de la situación. La verdad es que hay situaciones que cuando el colegio toma conocimiento y consideramos que es una situación realmente grave, el colegio informa a través de correo electrónico generalmente al, a todos los apoderados del curso, ya como una primera instancia. Y en esta en esta primera comunicación informa que, eh, que estamos en conocimiento primero, que estamos eh, que se activaron los protocolos y cuáles son las primeras medidas que va a tomar el colegio. ¿Ya? Ahora, cuando es una situación eh, no tan grave, eh, pero que igual implica una activación de, de, de un protocolo, trabajamos ahí con la directiva. Y en el fondo le explicamos a la directiva cómo funciona el protocolo, cuál es el debido proceso, cuáles son los plazos, cuál es la postura de la otra familia, cuál es la postura del colegio, cuál es el plan que tiene el colegio, eh, cómo se aborda con los estudiantes. Todo eso se informa cuando son situaciones como dices tú de un niño que tenga alguna situación puntual y que esté interviniendo la convivencia del grupo en general, ya porque eh, hay que entender que el colegio si bien eh, eh, comprende que así como eh, tenemos niños que tienen dificultades como de aprendizaje también tenemos con condiciones distintas eh, y en ese sentido los niños que tienen condiciones distintas generan situaciones distintas, ya eh, y ahí sí lo trabajamos con las directivas cuando ellas lo solicitan, no es una iniciativa que salga de nosotros en ese sentido, eso por un lado, por otro lado, respecto como a la diversidad de estudiantes que tenemos, si bien el colegio no suele informar o involucrar mucho a los papás, sí lo hace con los estudiantes, si intervienen a los cursos, se les recuerda de manera muy general, eh, que es la diversidad, ahora los niños no tienen tema con esto, todos somos distintos, ellos como que lo tienen súper claro, no sé, ¿se han dado cuenta que hay alguien distinto? A ver, mis, ¿qué onda? O sea, todos somos distintos. Entonces, ellos, lo que les llama un poco la atención es la reacción cuando o es más violenta o es más agresiva. No la, no la diferencia. Entonces, informamos a los niños sin dar, sin dar un diagnóstico eh, y les contamos un poco qué es lo que pueden esperar de este alumno eh, cuando ocurre esta situación o cuando suena un timbre o lo que pueda pasar, digamos. Eso, no sé si contesté tu pregunta. Sí, claro. Allá, no sé si pueden pasar el micrófono. Quisiera complementar un poco justamente lo que tú estabas hablando y lo hablo, voy desde, la, desde mi vivencia y experiencia. Una de mis hijas ha tenido compañeros eh, varias veces eh, con alguna condición que nunca nadie ha sabido qué es. Qué es. Uh -huh. Y para mí, por lo menos, y me imagino que para todos los papás les pasa lo mismo, uh -huh. es una dificultad porque tu hijo llega a la casa cuando, todavía, cuando recién lo está conociendo y, y, y después también. Dice, es que mamá, me cae muy mal, es que por esto, por esto, por esto. Uh -huh. Si uno no sabe, es muy difícil explicarle al niño por qué su compañero actúa como actúa. Uh -huh. sí. y, y eso. Por lo menos en mi caso personal, y me imagino que a la mayoría le debe pasar, es una dificultad porque tú buscas que tu hijo sea empático con el resto. Pero para que pueda ser empático, tú tienes que tener una explicación en la mano. Claro, lo que pasa es que ahí, en el fondo, un certificado médico es confidencial. Entonces yo no puedo presentar a un curso: eh, este niño no sé, tiene TEA, y explicarle lo que es el TEA por eh, Sebastián. ¿Se fija? Sebastián, tírate. Entonces tenemos que esperar. Ta 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 ta. No lo hacemos, ¿ya? porque no, en el fondo no, yo tengo que resguardar al estudiante. Por supuesto. Y en el fondo, si el papá tampoco quiere que yo lo divulgue, no no puedo pasar por encima del papá, que es el tutor legal del niño. Sí, pero es que parte de proteger al estudiante eh, pasa porque tenga un trato eh, como corresponde con sus pares y muchas veces no lo tienen porque los niños no entienden por qué ese niño actúa como actúa. O sea, mira, en, en la realidad, en el tiempo que yo llevo en el colegio, tenemos una situación así de un, de, de, de un alumno a lo mejor descompensado o, o, o que cuesta la forma en que se relaciona con sus pares y ese curso particularmente sabe cuál es la condición, sabe qué esperar, sabe cómo funciona y responde el colegio. Eh, sabe por qué el profesor no, no le llama la atención por ejemplo de manera eh, inmediata cuando ocurre un hecho los niños todos lo saben mira yo te sí, el nivel por, de mi hija que es... si, si me permite solo voy a, a decir algo también es que lo que estamos hablando justo ahora es información diálogo ok porque decía la primera pregunta es informar a las personas. Pero nosotros en mi equipo directivo, pero los demás, siempre la pregunta es: ¿qué informamos? ¿A quién informamos? ¿Por qué informamos? ¿Es necesario informar? ¿Qué consecuencia va a tener que informar? Todas esas preguntas las tenemos. Y no hay una sola respuesta. Para cada situación que es individual, por cada situación distinta, hay una respuesta. Y puedo poner todo el mundo acá y apostar que nadie pueda tener la buena respuesta a estas preguntas porque no hay. Es verdad que a veces nos gustaría tener información para evitar los cahuines en WhatsApp. ¿okay? Así se dice en chile, ¿no es cierto? ¿okay? Así que eso, desafortunadamente, pero vamos a hablar después de la comunidad digital, los cahuines existen en las redes sociales y no podemos impedirlos. ¿Ok? Pero tiene que tener conciencia. Y nosotros no estamos para, acá para alimentar a estos caowines tampoco. Y, bueno, como lo dijo Jesús, hay información que podemos dar, otros que no. Vamos a estigmatizar a los niños que son distintos. Somos un colegio inclusivo. De hecho, vamos a tener alumnos, gente distinta de sí. Y la convivencia escolar, conocer al otro, aprender del otro, aceptar la diferencia, tolerancia, empatía, todo eso hace parte la nube de palabras que pusiste antes era eso, empatía, respeto, todo eso. Así que la información sí es importante, pero se mide a veces, con, informamos, el curso, a veces la comunidad, a veces solo la familia. Y eso depende de cada caso y no puedo hacer generalidades. Ahora, solamente agregar a lo que dice Robert, que en el fondo la realidad de este colegio es que nuestros estudiantes entienden y aceptan la diversidad y el problema lo generan muchas veces los papás. El papá es el que nos, no, nos pone el pie un poco encima, de porque cuesta más, somos generaciones distintas, uno lo entiende, pero en general nuestros estudiantes de todos los niveles aceptan todo, a todos. Cómo se visten, cómo hablan físicamente. Somos los grandes, en el fondo, que, que, que generamos ciertas situaciones que para los niños no son situaciones. Es. Yeah. Eh, hola, consulta, un tema. Es respecto a los protocolos que se hacen en el colegio cuando hay situaciones donde eh, se percibe por parte de algún apoderado algún tipo de maltrato por parte del profesor a un alumno. Uh -huh. La verdad, bueno. Más allá de cualquier situación puntual o particular, la verdad, desconozco si existe ese tipo de protocolo. Por supuesto, todos los protocolos ya. están en la página web del colegio disponibles para que ustedes los lean, tal procedimiento. Eh, existe el protocolo maltrato eh, adulto apoderado y adulto funcionario a un estudiante. Ya, perfecto, gracias. Un, un, eh, quiero agregar también que durante esta semana, que es la semana de la convivencia, Vamos a aprovechar también de promover y hacerles llegar por mail, porque no todos, yo sé, consultamos la web. Así que les vamos a enviar los protocolos, les vamos a mostrar dónde están en el sitio para consulta permanente y la invitación justamente es a que los lean, a que los conozcan. Eh, si tienen alguna duda, ya conocen a María Jesús. Pueden escribirle a su correo electrónico, pero es muy importante que todos lo conozcamos justamente para saber qué hacer, eh, qué hacer en los distintos casos que ustedes ponen acá. ¿A quién me tengo que dirigir si veo algo, si tengo una situación eh, de alerta, qué hago? ¿A quién le cuento? Eh, ¿Cómo, qué puedo esperar del colegio? ¿Cuál es mi rol? Así que lo vamos a compartir con ustedes esta semana porque justamente la prevención en ese sentido es fundamental. Y puedo agregar también que todo el trabajo de María Jesús el año pasado era de ordenar el gramo interno, ordenar el manual de convivencia escolar para que tengamos claridad en todo eso. Así que ahora está listo y lo vamos a compartir. Hola. Yo quiero referirme al tema anterior. El año pasado les hice un comentario, una recomendación y la vuelvo a hacer. Porque es verdad lo que tú dices de que entre los niños no, ellos son más empáticos, como que, no sé si es empático, es simplemente ellos no ven la diferencia en realidad. Eh, pero en los adultos todavía tenemos, nos falta capacitarnos. Y yo hice una recomendación y la vuelvo a hacer. Yo creo que quizás es, ojalá el colegio invierta un poco más en educarnos a nosotros, a los apoderados en ese sentido, en recordarnos cada inicio de año que es un colegio inclusivo. Que, y que nos, recu nos recuerden a nosotros como apoderados. Es triste, pero yo creo que hay que hacerlo por un tiempo. Que nos, nos recuerden de esto y que nos pongan en la mesa en la conversación. Qué bueno que esta semana está justo iniciando el año, básicamente, porque es una oportunidad. Y lo otro también decir que no todas las condiciones son detectadas cuando el niño es chiquito, es pequeño. A veces se detectan cuando tienen 10, 15 años. A veces nuestros hijos que no tienen condición caen en una depresión y necesitan ser incluidos en la adolescencia más adelante. Entonces, no está bien hablar específicamente de qué condición es esta o aquella. Es solamente recordar que somos un colegio inclusivo uh -huh. y que tenemos que adecuarnos a esa mentalidad. Y si no nos gusta, pues buscar, tratar de hacer el cambio en nosotros y averiguar qué es lo que está pasando. Eso. Gracias. super Gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Un, una última... <laughs> es pregunta, sugerencia. La verdad es que eh, me, se me plantea el, el problema de que... Si un alumno pequeñito de primaria estoy hablando que no tiene acceso al, 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 como al centro de, de, de alumnos en el fondo, ¿cómo puede proyecto que se le ocurra en, en torno a la convivencia escolar? Por ejemplo vio algo que no le gustó y se le ocurrió cómo arreglarlo, a quién va, a quién le dice tengo esta idea, cómo la hacemos, cómo la implementamos, a quién va? En primaria me parece que es al director. No estoy seguro. Bueno, uh, cómo ¿Cómo el alumno puede uh, expresarse o cuál son las vías, cuál es la democracia escolar? Hay que saber que en primaria, lo voy a hacer para Nathalie porque se fue desde de, de, el salón, pero en primaria, no, está acá, está, yo lo sepo, uh, no, en CPC1, C2, CM1, CM2, uh, existen los delegados de curso y además está el profesor jefe con quien el alumno puede ir a conversar. Pero Natalie, dale hay uh, diversas personas efectivamente cuando un alumno tiene un proyecto o un problema tiene el profesor jefe de la clase porque no tiene diversos profes hay uno solo profesor en clase en curso y después tenemos también un referente por nivel en, en vida escolar y eso es para el tiempo fuera del curso. Eso es muy importante porque los alumnos no están solos cuando no están en clase. Tienen un referente, un adulto referente. Y además, si hay algo de, de grave, eh, pueden también hablar con la dirección, no hay problema. Hay diferentes adultos que pueden ayudarlo, que pueden escucharles. Gracias. Y para secundaria, cada curso tiene dos delegados. También existe también el Comité de Vida Colegial, el CBC, que son alumnos involucrados y e electos por los otros alumnos. Y para los más grandes, lo que llamamos CBL, que es el Centro de Alumnos en Chile, también son personas referentes donde los alumnos pueden ir a conversar. Y dentro de poco también vamos a tener una red de alumnos mediadores para evitar también el acoso. Y hacer eh, conciliaciones entre pares. Y eso se va es a armar en junio. Muchas gracias, Robert. Bueno, en honor al tiempo, eh, vamos a pasar a, a la presentación de Francisca y al final vamos a dejar nuevamente un espacio para preguntas y respuestas. Así que. Creo que hay un, un error. Yo, yo vengo del mundo de la inclusión porque soy educadora diferencial, he trabajado en, en, en el rubro y yo creo que aquí tenemos dos problemas importantes que quizás se están abordando con más fuerza. El primero es que efectivamente hoy día transparentamos que somos una escuela 100% inclusiva y creo que hay algunos padres que todavía les cuesta eh, entender lo que involucra la palabra porque no estamos hablando de integrar. Estábamos hablando de incluir. Y lo segundo, eh, y que efectivamente ahí sí, escuelas para padres son sumamente necesarias. Y lo segundo, y no menos importante, es una salvedad. Los niños no es que no vean la diferencia. Los niños la ven, pero la ponen como un valor. No, no hacen de esta diferencia algo eh, negativo, sino que hablan de esta diferencia como algo que le aporta a la vida del otro. Y yo creo que esa es la gran... Eh, importancia cuando queremos incluir, no invisibilizar la diferencia, sino ponerla en valor. Eso es lo único que quería decir. Muchas gracias. Eh, dejo con usted entonces ahora a Francisca, que nos va, nos va a hacer un, un resumen y un cuadro un poco para meternos ya en lo que es la convivencia digital y cómo impacta el uso de los dispositivos en este mundo de la convivencia escolar, que es algo que está funcionando no solo en el presencial, sino que en este mundo que no muchos conocemos bien. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están presentes y los que nos siguen a través de streaming. Eh, es un agrado para mí estar aquí. Aparte de ser abogada y haberme especializado en convivencia escolar, porque la vida me llevó hacia ese camino, puedo contarles que soy madre de seis hijos, cinco hombres y una mujer, de los cuales... Varios de los cinco estuvieron condicionales, suspendidos, etc. Y bueno, muchas veces sentí que la, mi presencia en el colegio de mis hijos era un lado de la trinchera. Y ahora en el otro lado de la trinchera entiendo que no es trinchera, que es una mesa de trabajo, es una mesa de colaboración y es una mesa en que sacamos adelante ustedes, las familias y nosotros, los colegios a una misma persona que tiene dos nombres o dos apelativos distintos. Para nosotros será el alumno o la alumna, para ustedes es el hijo o la hija, es el mismo sujeto. Y en ese sentido, lo que vamos a ver hoy día tiene mucho que ver con esa unidad de la persona con la que vamos a trabajar, pero que cada vez es más evidente que tiene una dualidad de realidades. Y esa dualidad de realidades, a nosotros, como, como muy bien decías tú, ¿no es cierto? Que tenemos que ir de la integración transitando a la inclusión. También, como papás y como profesores y como adultos significativos para nuestros niños, tenemos que comprender que esta realidad dual llegó para instalarse y va a ser parte de sus vidas mucho más y de manera mucho más intensa de la que probablemente lo ha sido para nosotros como adultos. ¿Mm? Y en ese sentido. El taller de convivencia digital que yo les preparé hoy día, que me costó montones hacerlo, porque yo decía, ¿cómo resumo todo lo que hay que hablar en este tema para enfocar siempre hacia una misma línea, que es la línea formativa? Cuando trabajamos convivencia digital, lo más importante de todos, ya sea que la trabajemos en el colegio o en las familias, es comprender que estoy formando una persona que tiene que ser una persona íntegra, que tiene que ser una persona que aporte a la sociedad, que comprenda que la palabra fundamental, como salió en el Mentimeter, es el respeto, ese es el foco final de lo que yo tengo que trabajar con mis hijos o con mis alumnos desde la perspectiva de la convivencia escolar. Y en ese sentido, esta realidad nos presenta varias cosas, ¿no es cierto? De las cuales rápidamente, porque el tiempo apremia, voy a trabajar algunas algunas de mayor intensidad que otras. ¿Mm? Primero, la realidad digital. ¿Qué significa esto para nuestros hijos, para nuestros alumnos? Luego, cómo enseñarles, cómo llevarlos en un proceso de aprendizaje para que tengan un uso seguro, responsable, y yo incluiría más también aquí, ético. A veces yo puedo estar muy presente en las redes sociales, pero no necesariamente sé que lo que estoy haciendo moralmente hablando es lo adecuado, es lo válido, es lo legítimo, ¿ya? Y finalmente vamos a ver las situaciones de riesgo. Internet, las redes no es ni bueno ni malo, es un instrumento. Va a depender la bondad o maldad del modo como yo lo use y para eso, como veíamos con María Jesús, a convivir se aprende. De convivir digitalmente también se aprende, ergo es un aprendizaje al que tenemos que llevar a nuestros hijos y a nuestros alumnos nosotros de la mano desde la perspectiva no de la técnica sino que desde la perspectiva de la ética. Ya, hoy día ciertamente tenemos muchos eh, beneficios que nos aporta la tecnología. ¿Mm? cambió hoy día en la mañana la, la foto de allá, no aparecía ese señor, digamos, con estas, todas estas interconexiones neuronales, etcétera, sino que aparecía la noticia que vimos el fin de semana en los diarios, ¿no es cierto?, que ChatGPT hizo la PAES y sacó un 99% de, eh, eh, digamos, hacer, hacer de, de respuestas correctas. ¿En cuánto tiempo? No me acuerdo en cuánto tiempo fue, pero era una cosa así, no sé, un minuto, un minuto coma cinco, una cosa insólita. O sea, ChatGPT, que no existía el 2022, llevamos cuatro meses del 2023 y ya lo tenemos instalado en nuestras, nuestras casas, en nuestro colegio en nuestras universidades, hoy es el quebradero de cabezas para muchos. La semana pasada tuve reunión en la Rectoría de la Universidad de Los Andes, y están desesperados porque no saben cómo van a abordar el tema de las evaluaciones con este instrumento. Por decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, y por lo mismo, yo no voy a hablar hoy día de cuáles son las redes sociales más usadas, cuáles son los videojuegos online que tienen más adicción o menos adicción, porque hoy día tenemos algo que mañana puede llamarse de una manera distinta, puede aparecer otra situación. Y así sucesivamente, porque la tecnología pareciera ser un mar sin orilla. ¿Mm? Tenemos muchos beneficios. Pero también tenemos a nuestros hijos metidos, ya podríamos decir, casi con su ADN en la realidad virtual, en la realidad digital. Y en ese sentido, nosotros como educadores, como formadores, tenemos que preocuparnos de dos cosas. De la identidad digital. ¿Cuál es mi reputación? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Quién soy yo en la web? Y mi huella digital. La huella digital, eh, yo diría que no muere. No sé si a ustedes les ha pasado, pero todavía a mí me llegan avisos de cumpleaños de amigos míos que están muertos, de parientes míos que están muertos y siguen apareciendo en Facebook. Felicita a fulanita por su nuevo puesto de trabajo y resulta que fulanita está... Digamos, varios metros bajo tierra y sigue apareciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ojo con la huella digital, porque hoy día podemos tener a nuestros estudiantes, y por eso, qué bueno que estemos trabajando este tema con apoderados de niños más pequeños, por decirlo de alguna manera, dentro de la trayectoria escolar, porque esto se educa en pre-kinder. De Pre en adelante, no se educa cuando ya están metidos en TikTok, cuando están, cuando ya publicaron en Instagram eh, o ya, o tiraron a través de Snapchat o lo que sea una foto que es inadecuada, o dijeron eh, X respecto de un profesor o de una profesora, etc. Se educa en preescolar y se sigue educando a medida que los, los niños van creciendo según la necesidad cognitiva, emocional, ética, etcétera, etcétera, que lo requiera. ¿Ya? Identidad. Identidad digital se construye a través de lo que publican otros de mí, importante, ¿no es cierto? A través de lo que yo publico y también de lo que no publico. Todo eso va formando mi identidad. Y va transformando también el modo como la web me trata. Porque claramente lo que yo recibo de feedback en la medida que hago una búsqueda, que me identifico con algunos intereses, etcétera, cada vez es más determinante y va transformando lo que hoy día conocemos como el sesgo cognitivo. Es decir, el algoritmo va entregándome solo aquella realidad virtual que coincide con mis intereses. Y ojo que esto no es banal. O sea, claro, que si a mí me gustan mucho los zapatos, que me mande infinitos eh, reportes de zapatos, está bien porque es inocuo. Pero cuando ya tengo una tendencia política o tengo una tendencia, digamos, eh, de intereses en relación a la salud, a eh, le, 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 tendencias físicas, eh, actividades deportivas, eh, extremas, etcétera, me va a empezar a llevar por un derrotero que no necesariamente yo quiero ir. ¿Se fijan? Yo hoy día, por ejemplo, eh, yo trabajo con, eh, hoy día en este minuto, activamente con 40 colegios, activos, activos, o sea, en línea, 40 colegios de, haciendo el acompañamiento legal. Eh, cada vez me aparece con más frecuencia. Por ejemplo, alumnos que se automedican con remedios, con recetas retenidas. Eso es dramático, porque muchas veces los colegios están alertas sobre la marihuana, eh, sobre, digamos, de repente el alcohol, ¿no es cierto? Ese tipo de sustancias, pero no están tan alertas. En relación con los ansiolíticos, con las mezclas que hacen con medidas energéticas más ansiolíticos, más tranquilizantes o no sé qué cosa, o sea, todas estrellitas verdes, eso es una realidad, es una realidad hoy día en los colegios. Identidad. Y mi huella es el rastro, ¿no es cierto? Y de ese rastro, de alguna manera, yo voy marcando un testamento personal. ¿Quién soy yo en la web? Hoy día probablemente... Uno les dice esto a los niños y dice, ay, ¿qué importa? Total, ¿qué importa? Subir una foto no se si queda lo mismo, pero la foto dejó de pertenecerme desde el momento en que la subí y esa foto no va a desaparecer. O sea, si el día de mañana yo estoy buscando trabajo, el señor que me está entrevistando, el headhunter, va a buscar mi trayectoria en la web y va a encontrar de repente esa foto eh, alcoholizado o esa foto indecente o lo que sea porque va a quedar ahí y yo hasta el minuto no conozco a nadie que le haya ganado alguna digamos a Facebook o a alguien que haya terminado sacando bajan las fotos o bajan las informaciones de manera momentánea, temporal, pero siguen estando en el fondo en, en, en la biblioteca, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, este tema sí es importante. ¿Cuándo se prenden las alertas? En tres situaciones. ¿Ya? Las voy a pasar rápido, pero quiero que nos detengamos primero en por qué digo más 13. ¿Qué se les ocurre? Edad. ¿Quién dijo que los 13 años era la edad apta para entrar a las redes? ¿Sabemos o no sabemos eso? ¿Quién lo dijo? Las redes, porque las empresas que se dedican a la tecnología no pueden vender a menores de 13 años. Esa es la razón. No es una razón que uno diga, esto es porque neurológicamente los niños están aptos para tener, digamos, una buena recepción y selección de contenido, etcétera, etcétera. Pamplinas es también un indicador que lo entregan las mismas empresas que producen tecnología, ¿ya? Vamos a ver rápidamente exceso de conexión, contacto con terceras personas y acceso a contenido inadecuado. El exceso de conexión, que quizás pueda ser la situación más problemática o de mayor alerta a la edad de los niños de ustedes, ¿ya? Porque este, los niños, ¿no es cierto?, Hoy día hay un estudio que se hizo a través de la Fundación para la Convivencia Digital y la Universidad de Los Andes, que se ha ido repitiendo durante varios años, a un universo no insignificante de niños, porque han sido entre 9.000 y 9.500 niños de distintas realidades, de distintos colegios chilenos, en que se dice que antes de los 10 años o los 10 años, los, eh, el promedio de uso de pantallas o de, de digamos, de, de, de contacto visual o a través de distintos dispositivos es de 4,4 horas diarias. Y a los 10 años ya muchos de ellos, un porcentaje bien importante, tienen teléfono celular con conexión a internet. O sea, a los 13 años, ilustrativo, no sirve para nada. ¿Qué provoca el exceso de pantalla? Provoca situaciones que eh, no necesariamente van a afectar a todos los niños por igual. Se estima que el exceso de pantalla impacta más en niños hombres que en mujeres, pero eso es parte, digamos, de, es un, un solo indicador, no son todos los indicadores. Y el exceso produce inestabilidad emocional porque... Voy en la montaña rusa de la dopamina al cortisol. Dopamina mientras estoy pendiente del juego, de lo que me están llegando TikTok o Instagram, de la búsqueda de cosas que me están pareciendo siempre placenteras, porque además el algoritmo siempre me va a ir tirando cosas que me gusten a mí. Voy desde esa dopamina a tener que bajar el pic al cortisol. A la ansiedad, a la angustia, a la, a la separación, etcétera, cuando no puedo estar en el fondo, en el lugar que sí quiero estar. Los alumnos refieren la, la, el contacto con las pantallas, especialmente cuando están jugando, cuando están revisando sus Instagram o sus redes, etcétera, como una situación de placer. Les gusta estar ahí. Cuando yo los saco porque los llamé a comer, porque tienen que hacer la tarea, porque llegó el bus o lo que sea, se les produce una sensación de desconexión y de mucha ansiedad y de mucha inestabilidad. Y eso eh, yo no, no hoy, hoy día no hay eh, estudios que lo digan, pero yo pienso que gran parte de la inestabilidad emocional que tienen nuestros niños post pandemia tiene mucho que ver con esto. No me cabe duda, porque no es normal que en todos los colegios de nuestro país, de Latinoamérica, del mundo, los niños estén irritables, pareciera que están inflamados, por decirlo de una manera muy gráfica, todo el tiempo y con mucha incapacidad a, digamos, hacia la frustración, hacia los cambios, hacia las, en el fondo, situaciones que les provocan. Eh, algo distinto a este placer me llama mucho la atención también que en el contexto digamos post pandemia pienso primer semestre segundo semestre del año pasado porque fue el semestre realmente en que eh, como se consolidó el año el primer semestre fue un semestre absolutamente de emergencia y este primer año me llama mucho la atención la cantidad de peleas que hay entre los niños la situación bueno Cosa de, de, de mirar las noticias, ¿no es cierto? Todos los días aparece Valparaíso suspende clases por eh, pelea no sé qué, eh, eh, Viña otra cosa, en Santiago pelea cuchillo, en fin. Yo trabajo eh, con algunos colegios de situación muy vulnerable de Santiago, pro bono, y tengo una directora de colegio en la Lega Emergencia. Ella sabe que me puede llamar 24/7. Y yo muchas veces... Solo hablo con ella y le digo, ya, pudorita, ya, calma, calma, comprate un chocolate, comete un chocolate. Porque el indicador de estamos bien o estamos mal es que esta semana no tuvimos pistola, no tuvimos cuchillo ni manopla. ¿Se dan cuenta? Eso no es normal. Yo sé que esta no es la realidad la Alianza, gracias a Dios. Pero sí, si hacemos una encuesta entre ustedes o quizás entre los papás que están eh, en línea. Eh, sientan o tengan esa percepción de que hoy día los niños están de mecha harto más corta que hace un par de años atrás ya alteración en los hábitos de vida y en los hábitos de sueño y hábitos de vida saludable ¿Qué decir no es cierto un niño que se queda pegado en la pantalla tiene ma mayor dificultad para conciliar el sueño y probablemente menos cantidad de horas de sueño que las que necesita dificultad en la autorregulación y pérdida de tiempo para otras actividades. Muchas veces vemos que la vida de familia se dificulta, la realidad de amistad se dificulta, de amistad presencial, no amistad en línea. De repente tenemos niños que dicen, no, pero es que yo tengo como 500 amigos. ¿Ya? ¿Y quiénes son? Fulanito, venganito, pero ni siquiera les conoce necesariamente la, la vida, la, nada, ¿se dan cuenta? La amistad presencial es una amistad sumamente importante también desde el desarrollo neurológico y la madurez neurológica de nuestros niños, porque hay eh, una necesidad vital de la conexión física, ¿no es cierto? Y de la conexión visual, que no se da en redes. Contacto con otras personas, con desconocidos, situaciones de riesgo. Y aquí hice dos grandes, eh, eh, digamos, eh, cuadros, ¿no es cierto? Violencia digital, ciberacoso y otros tipos de violencia digital. ¿Por qué hago esa distinción? No toda la violencia digital es ciberacoso. ¿Cuál, te, cuál será la diferencia? Bien, para que nunca se les olvide, hay ciberacoso cuando hay ira, intencionalidad, reiteración y asimetría de poder o asimetría de ubicación entre la víctima y el victimario. Y todos los otros tipos de violencia... Son violencia digital por mal uso de redes, etcétera. Por ejemplo, subir una foto inconveniente y que produce una deshonra o una, digamos, un daño a la persona es un mal uso de red, es violencia digital. Las funas, violencia digital, eh, enviar un mensaje que sea discriminatorio, deshonroso, etcétera, es violencia digital. Si ustedes me preguntan, hoy día la preeminencia del de ciberacoso es mínima. Todo lo demás supera con creces la situación del ciberacoso. Luego hay conductas constitutivas de delito. Vamos, tenemos aquí las injurias y las calumnias, que muchas veces eh, detrás de una funa, ¿no es cierto?, hay una injuria o una calumnia. ¿Diferencia entre la injuria y la calumnia, que son dos delitos? La injuria es una... Difamación es algo que deshonra a la persona. La calumnia es imputarle a una persona la comisión de un delito. Fulanito es un violador. Eso es una calumnia, porque la violación en nuestro país es un delito. ¿ya? Luego está la difusión de, eh, de, de, digamos, de imágenes sin el consentimiento de la persona. El sexting, que es la difusión de mensajes, videos, imágenes, etcétera, con contenido sexual, sin el consentimiento de la persona que las envía. Aquí hay un tema que quizás es un tema para hablar más a los papás de los adolescentes, ¿no es cierto? Pero enviarse fotos que sean provocativas de una persona a otra queda en el contexto de la intimidad de esas dos personas. El punto está cuando esa foto o esa imagen o ese video o esa grabación sale de la esfera de la intimidad de esas personas y es difundida por una tercera persona o por la misma persona sin el consentimiento de quien aparece, provocando daño, provocando descrédito, provocando deshonra, lo que sea. ¿Ya? Y la sextorsión que es otro tipo también que tiene que ver en el fondo con la, el uso de imágenes de contenido sexual en el fondo para extorsionar a la persona. Y las situaciones de riesgo vital que las vamos a ver más adelante. Contacto con otras personas que pueden provocar, eh, digamos, una situación de riesgo, el grooming, ¿no es cierto? Que es cuando una, un adulto se hace pasar por una persona cercana, amable, etcétera con la finalidad de lograr que ese niño, ese menor de edad, le haga algún tipo de favor desde el ámbito de lo sexual. Y otras situaciones de riesgo, de riesgo, por ejemplo, la pertenencia a ciertos grupos que, si bien es cierto, tienen un acceso atractivo, pueden enganchar a los niños con algo que sea de su propio interés. Detrás de eso hay grupos que son en el fondo... Eh, nacionales o internacionales que provocan gran afectación a la comunidad, a la sociedad. Pienso, por ejemplo, en los grupos neonazis o cosas de ese tipo, que la fachada principal es de algo eh, muy culturalmente válido y legítimo y finalmente se termina en una situación de ese tipo. Y en el caso de, los, de sus hijos, en el fondo, ojo aquí con la información que los niños entregan. Eh, hacia terceras personas, información desde, la, desde, el, desde el contexto de la intimidad de la familia, desde el contexto de la intimidad de sus, de sus amigos, etc. Ese filtro sí que nosotros tenemos que educarlo de manera directa porque es muy peligroso. Bien, aquí tenemos las distintas situaciones, ¿no es cierto? Y el sharing, que es la conducta de los padres. ¿Se han dado cuenta que hay papás que tienen como una compulsión a estar permanentemente en las redes y suben la foto del hijo, del perrito, del gatito, de entrando, saliendo al colegio, volviendo a entrar al colegio, llegamos en la tarde o estamos tomando té, es el cumpleaños, fuimos a la casa de la vecina, etcétera, etcétera. Y que permanentemente están exponiendo en redes a sus hijos. Esa situación, si ustedes me preguntan a mí, yo denunciaría a esa mamá por vulneración de derechos, porque es negligencia parental. Yo no puedo estar exponiendo a mis hijos de manera absolutamente irresponsable en los medios, porque yo no sé qué van a hacer también otras personas malintencionadas con esas fotos. Ya, ha habido situaciones eh, que se han mantenido bajo cuerda en Chile, digamos, de personas bastante influyentes que han tenido eh, situaciones de amenazas de secuestro etcétera porque saben perfectamente la rutina completa de esa familia bien otras situaciones pornografía lamentablemente nuestros niños están hoy día bombardeados de pornografía y con una alta adicción a la pornografía yo no sé si ustedes saben, pero hoy día eh, muchos, muchas situaciones desde el punto de vista de la rehabilitación psiquiátrica se están trabajando desde, la, eh, la, digamos, desde una denominación común, que es el cerebro adicto. Hoy día no se trata el alcoholismo por un lado, la droga por otro lado, etcétera, sino que es el cerebro adicto. Y en este contexto hay dos adicciones que han ido creciendo de manera importante en menores de edad. Uno, la adicción a los videojuegos, que la Organización Mundial de la Salud ya la considera como un trastorno a partir del año pasado, y la adicción a la pornografía. Y estas no son las conejitas del Playboy. ¿Ah? Es harto más que las conejitas del Playboy. Y por otro lado, tener muy claro que desarrollar el pensamiento crítico en nuestros hijos también es fundamental, porque si no se tragan como si fueran pelícanos todo lo que les llega en las redes y no saben distinguir ni tampoco saben hacer la búsqueda para verificar si efectivamente la fuente es confiable y es la adecuada y todo, y se tragan cualquier cosa y la vuelven a replicar y la vuelven a replicar. Y en la medida que se van replicando más informaciones desde una misma realidad virtual, esa, esa información en el fondo va como blindándose frente a eh, las la, digamos las distintas eh, capturas o las distintas búsquedas cuarta situación a mí me preocupa harto y ya lo veíamos un poco antes primero la alteración de los ritmos circadianos los niños están durmiendo mal y menos ojo con eso a veces sucede que nosotros en las primeras horas de clase vemos que hay niños que cabecean, niños que están en Júpiter, en Venus, no sé a dónde, que no están en la sala, que no responden adecuadamente. Bueno, no es que sean niños que tengan déficit atencional, están muertos de sueño, o han dormido mal, o han dormido empantallados, porque dejan todo prendido, el celular al lado de la almohada, etcétera, etcétera. Alteración del sistema recompensa, no es cierto, del cerebro, montaña rusa, ya lo vimos, inestabilidad emocional y muchos trastornos del comportamiento. ¿ya? Eh, me llama también la atención que estamos con mayor presencia de situaciones de autoagresión. Antes era, digamos, lejana o era muy escasa en la presencia de una comunidad escolar un niño o una niña que se autolesionaba era raro. Hoy día no es raro. Todos los colegios tenemos que levantar protocolos de autoagresión, ¿no es cierto? Y tenemos que trabajar y tenemos que estar en línea con los especialistas externos porque tenemos una realidad de valoración personal, de eh, felicidad en nuestros niños que a mí me preocupa sobremanera. Yo llevo hartos años de circo, más que usted. Que muchos de acá, la mayoría probablemente, y de verdad que yo noto un cambio súper importante. Primero, la agresión física o verbal, ¿no es cierto? Que están mechita corta los niños mucho más que antes. Y esto, mucha infelicidad, mucha tristeza, mucha insignificancia personal. Y yo creo que la, el mundo digital tiene harto que ver con esto, porque pucha que es difícil lidiar y tener que competir con mi avatar. ¿Lo han pensado? Claro, porque mi imagen de Instagram es perfecta, lo paso increíble siempre, siempre estoy bonita, siempre estoy llena de amigos, siempre estoy en panorama. Y resulta que llego a mi pieza y mi pieza es oscura, es fea, probablemente eh, mis papás no están o llegan tarde y vienen agotados desde el trabajo. Hay mucha situación en que de verdad que la competencia de la realidad presencial y la realidad virtual es una competencia desigual. Veamos, de, esto es del estudio de la Fundación y la Universidad de los Andes. Me voy a ir solo arriba. En quinto va, en, de segundo a quinto básico que se hizo esta encuesta, dice mi vida va bien, 59.47. Y en sexto básico ya estamos, perdón, en la enseñanza media, ya estamos en un 21%. Fuerte el descenso. Tengo una buena vida, 69, 38. Tengo lo que quiero en la vida, 40, 21. Relación entre uso de tecnologías y satisfacción vital. Uso diario del teléfono móvil, un punto. Cada un punto de aumento en el uso del teléfono móvil disminuye un punto la escala de satisfacción personal. Sigo. Relación entre uso de tecnologías y rendimiento académico. Uso diario del teléfono móvil, 15%. Cada una hora de aumento en el uso de teléfono móvil disminuye un 15% las probabilidades de tener un rendimiento de excelencia. Es obvio, porque yo no puedo ser multipropósito o multiubicuidad permanente si yo no focalizo mi mi cabeza hacia el aprendizaje hacia ese rendimiento que es arduo recuerden también que nuestros niños están muy eh, digamos habituados a se acuerdan de, ese, de esa de esa noticia que quiero mi cuarto de libra ahora muchas veces también esa es la fórmula con que nuestros niños trabajan ojo con eso porque el estudio, el aprendizaje es de largo plazo, no es de corto plazo. Y si yo tengo permanentemente una sensación de frustración, obviamente que no quiero continuar con eso y me voy a ir a mi teléfono, me voy a ir a mi juego, me voy a ir a mi pantalla. TikTok. TikTok es la red más adictiva y así te va enganchando. Aquí... En, en, el, en el tema de TikTok, que hay, si ustedes buscan los estudios, etc., tiene, tiene razones por las cuales es la más adictiva, porque además la recompensa es inmediata desde el punto de vista de la información que, re, que, que recibo. Eh, hay un tema importante que dentro del mismo estudio de, esta, de, esta, de este, digamos, estudio científico, dicen que los mismos niños reconocen que pierden la noción del tiempo quedan como atrapados, metidos en esto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay varias situaciones que tenemos que trabajar. ¿Y cómo lo hacemos? Si ustedes me preguntan, no hay posibilidad de éxito si las trabaja el colegio por un lado y la casa por el otro. Aquí sí que el trabajo tiene que ser haciendo una alianza con un puente como si estuviéramos sobre, no sé, el Golden Gate, un puente sólido, firme, casa, colegio, con feedback de un lado hacia otro y tomando en cuenta que no funciona la sanción si es que yo no he ido construyendo puentes de diálogo también con mis hijos, explicándoles qué significa un buen uso, qué significa... Lo que la, las repercusiones que puede tener el mal uso de las redes desarrollando el pensamiento crítico creando redes de protección como comunidad miren la fundación cerró la semana pasada un acuerdo de curso con los papás en el colegio St. george en que se comprometían los papás a no pasar celular con conexión a internet antes de Creo que séptimo básico, no me recuerdo bien qué. Y el 89% de los papás de esos cursos se comprometieron a eso. ¿Por qué? Porque si yo, esto es, el, es como una cadena, si hay un eslabón que se rompe o un eslabón que está frágil, claramente la cadena se va a romper por ahí. Y en este sentido, la unidad de los papás desde el punto de vista del criterio es fundamental para tener niños sanos también en la convivencia digital. Esto no no se, tra no se trabaja en octavo o en primero medio no se trabaja el ciberacoso ni la pornografía en los cursos de arriba se empieza a trabajar desde los más pequeños porque de esa manera yo puedo prevenir de la otra manera solo puedo activar protocolos solo puedo en el fondo abordar una problemática y un conflicto que en la práctica nos va a superar a nosotros como colegio y a ustedes como papás. Los invito a que se conecten con la fundación. Eh, hay muchas actividades en, en la fundación, que muchas de ellas gratuitas. Otras hay charlas para papás, hay cursos, programas, mucha actividad con un foco preciso en eso, en educar a, los, a las familias y a los colegios o acompañarlos en el fondo en mantener digamos o en crear una convivencia digital sana responsable y que de verdad sea formativa así que nada pues muchas gracias y abierta las preguntas muchas gracias Francisca muy iluminador <laughs> Hoy, eh, yo tenía preparadas algunas preguntas pero me imagino que aquí deben haber surgido muchas dudas así que partamos por los presentes los que están eh, también conectados por YouTube en línea pueden hacer las preguntas en los comentarios y a mí me las van a soplar por acá, así que también las podemos compartir. Hola, dos preguntas. Yo me imagino que eh, por, por la información, eh, de verdad que se agradece todo lo que expusiste y me imagino que el colegio después de esto tendrá algún plan, porque una cosa es atacar, como dice... Eh, me olvidó el nombre. Francisca, como dice Francisca, atacar el problema que son hoy día los, los niños más grandes. Pero eh, donde me imagino que hay algún plan de cómo abordar esta convivencia digital en los más chicos, porque a uno como papá le cuesta con los más chicos el tema digital. Entonces, aquí dijeron algo muy clave: colegios y papás tenemos que trabajar en conjunto. Entonces, me imagino que algo se viene. Y la segunda pregunta que lo um, que lo comentaron al principio de la presentación, tiene que ver con que eh, hay un tema eh, doméstico. Yo me imagino que cuando tenemos un niño, no quiero decir, cuando hay, hay, ya hay un tema grave con, con temas de convivencia, eh, hay una parte importante que es doméstica. ¿Qué pasa cuando no hay respuesta en la parte doméstica? Porque en el fondo como convivencia escolar estamos dispuestos a apoyar, pero si no hay respuesta por ese lado, ¿qué se hace? Súper buen punto, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Cecilia, muchas gracias. Miren, eh, desde la perspectiva de lo legal, tanto, bueno, los padres son los primeros protagonistas de la educación de sus hijos, ¿no es cierto? El derecho preferente de educar es de los padres y nosotros como colegio somos colaboradores en el proceso educativo de los padres. Y en ese sentido, cuando los padres no están o cuando los padres están, digamos, realizando una labor parental que perjudica a sus hijos, claramente se tienen que activar las instancias que, eh, digamos, las redes de apoyo escolar eh, tienen. Hablo precisamente de los tribunales de familia, por ejemplo, a través de las medidas cautelares o medidas de protección. Eh, hablo de eh, lo que hoy día el sistema de protección de la niñez de nuestro país, que es una normativa que está, eh, en, digamos, en rodaje, por decirlo de alguna manera, están las oficinas locales de la niñez, ¿no es cierto?, que van a recibir también medidas de protección del ámbito de lo administrativo cuando no hay comisión de delito. Ahí hay una diferencia importante en el funcionamiento como estaban antes los tribunales de familia y hoy día. Entonces, en ese sentido... Eh, los colegios claramente tienen instancias para eh, interpelar a los padres a que cumplan con sus obligaciones, pero ya cuando no da más y ya hemos matado todas las posibles instancias de diálogo constructivo casa-colegio, ciertamente tienen que entrar, digamos, estos actores terciarios eh, que, que también tienen que ver con la, la, la función educativa de los hijos. Recuerden siempre que el derecho a la educación es una obligación, no es facultativo. Y el derecho se cumple en la medida que yo le doy la oportunidad a ese hijo, a ese hijo que, eh, digamos, eh, pueda aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje que el centro educativo le está entregando. No algunas o, eh, digamos, de manera intermitente, sino que todas. ¿Ya? Eso, eso creo. Eh, sí, para complementar a tu primera pregunta, eh, sí si se viene algo. Eh, modificamos el reglamento interno. Eh, ya fue traducido al francés eh, y ahora pasa a la validación final de los abogados antes de presentarlo a, a los distintos estamentos para que sean ustedes eh, quienes lo validen. Pero hay un ítem completo en relación al tema del uso de celulares desde primaria hasta secundaria. Eso. Hola, ah, bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, me parece como súper importante que podamos reunirnos en esta instancia. Yo sé que todos tenemos mil cosas que hacer y eh, es difícil, pero se agradece porque se ven cosas que uno generalmente olvida y es verdad que la educación es la mejor inversión que uno puede hacer en la vida de sus niños. Eh, entonces, como están todas las directivas aquí, eh, era en el fondo como invitarlos un poco a ocupar esa instancia como de chat o de papás que están en la directiva de que tengan confianza de hablar quizás de temas que a veces pueden ser un poquito más delicados o, o, o hablar, no sé, directo con el presidente o no sé, o con alguien, cuando hayan temas para que lo puedan resolver como grupo o curso, ¿cachai? Sin tener que caer en el cahuín de que la Juanita dijo, que Petita dijo, ¿me entendí? Sino que como que poder, poder como formar ahí algo rico, que me ha pasado de repente que uno está... No sé, por pues la reunión de principio de año. ¿Quién quiere ser de la directiva? No hay que ser de la directiva. Me llama la atención, ¿cachai? Como que yo digo, chuta. Después estamos en la directiva y yo digo, oye, eh, juntémonos a conversar, solo los papás para conversar de los niños. No, es que no me interesa conocer los papás. Entonces yo digo, chuta. <laughs> nosotros también tenemos que, como papás, ¿cachai? Involucrarnos como con confianza y de manera como amistosa entre nosotros para que nuestros niños se puedan llevar de la misma manera. O sea, en el fondo como que eso... Quería decir. Gracias. No, bueno, iba a responder algo, pero como el colegio, lo que vamos a implementar sobre la convivencia para responder un poco es que. Uh, esta semana es eh, más bien una manera de, de enfocarnos, destacar un poco lo que se hace y, y aprovechar un poco de, de comunicar sobre el tema y que en casa se pueda conversar eh, ma, la, el pretexto. ¿okay? Pero es obvio que eso se trabaja todo el año. ¿okay? Eso se trabaja todo el año de manera puntual o de manera cotidiana. Uh, la sonrisa a la llegada, el buen día a la llegada. Uh, el respeto al arrebento y las relaciones y el deporte y a la concha de fútbol, que no se uh, digan cosas malas. Eso es cotidiano y, y eso lo trabajamos siempre. Esta semana vamos a aprovechar que Vida escolar va a pasar en cada curso, mostrar un video que hicieron en secundaria los niños el año pasado sobre el acoso y el ciberbullying y van a poder conversar en eso. Eso que. Okay. El tema va a ser abordado esta semana y eso va a seguir. Como lo dije la última vez, la instancia para el trabajo de, y el plan de trabajo sobre el comienzo escolar es el que se llama el Comité de Educación, la Salud y la Ci Ciudadanía, bueno, algo muy francés. Pero sí se armó un plan y el plan ahora es de partir de los niños de eso. Y es por eso que vamos a hacer una capacitación de los profesores de los apoderados y de los niños para tener una red de conciliadores. ¿okay? Y eso pues también lo que queremos aprovechar es aprender de los pares, más que todo, y que se involucren. Eso es un poco el plan y hay varias cosas. ¿Aló? Ahí sí. Tengo dos preguntas, una para María Jesús y otra para Francisca. María Jesús, no sé si puedes responder la verdad, pero ¿qué pasa...? por ejemplo, hay apoderados de niños que están haciendo de maltratadores, por ejemplo. Que tú hablas con los apoderados como colegio, tratan y los apoderados rechazan la situación o no hacen nada o la ignoran. ¿Qué qué se hace? Si puedes más o menos comentar qué se hace en ese caso, porque me parece como difícil también para el colegio manejar este tipo de casos. Esa es la pregunta para ti y la de Francisca, que de verdad que como tienes mucho conocimiento en la parte legal y quizás pueda sonar chocante, pero a mí también me hubiese gustado o me gustaría saber eh, qué implicancias legales incluye o hay para los jóvenes, yo creo que más que para los padres, para los jóvenes y quizás los padres también, que hacen algún acto por medio de las redes, que dañan a otro. Yo creo que también esa parte hay que verla, porque, por las buenas o por las malas, pero hay que entender. Entonces, a mí me gustaría también... Saber esa información porque yo la verdad sé que algo pasa, pero no sé qué. Entonces, esas dos, gracias. Perfecto. Ya. Eh, a ver, cuando tenemos apoderados, cuando tenemos estudiantes que tienen algún tipo de dificultad y hemos generado todo lo que dice nuestro reglamento y lo que dice la normativa, hemos buscado entrevista, hemos solicitado apoyo externo, hemos hecho intervenciones, hemos. Eh, tomado también medidas disciplinarias como la suspensión o como trabajo reflexivo, en fin. Eh, como decía Francisca, la, la última instancia que tiene el colegio, además de condicionar matrícula, lo que tú quieras, es el tema de denunciar la situación a tribunal de familia. En el fondo, por negligencia parental. Cuando tenemos un alumno que es disruptivo, eh, cuando tenemos. A una directiva que está encima, cuando tenemos a profesores que están encima, en el fondo nosotros tenemos que garantizar el resguardo de la integridad física, psíquica y moral, no solamente del niño que agrede, sino también del resto de los compañeros. ¿Te fijas? Y en ese sentido, cuando el colegio ya, eh, como se dice en Chile, tiró todas las cartas que tenía eh, y no hay una respuesta del papá, Lamentablemente, la opción que nos queda y por obligación es la, la, la denuncia. Eso. Así es. Y en relación a la otra parte de la pregunta, ciertamente eh, en Chile existe la responsabilidad penal, ¿no es cierto? Sabemos que en Chile la responsabilidad penal parte a los 14 años y desde los 14 a los 18 años hay una situación. Que de alguna manera es especial en cuanto a los cumplimientos de las penas, pero no necesariamente en cuanto a la categorización de los delitos. Los delitos siguen siendo igual. O sea, quien mata a los 14 años mata igual que uno que mata a los 40. ¿Ya? Es el mismo delito. El abordaje del de cumplimiento de la sentencia o de la condena que tiene que tener esa persona es diferente porque se entiende que de los 14 a los 18 años hay que priorizar la, la continuidad de los estudios. Es un alumno, es un niño, digamos, un adolescente que todavía está en proceso de desarrollo personal, etcétera, etcétera. Todavía el Estado, digamos, le da una, un tratamiento especial, ¿ya? Por un lado. Entonces, en la eventualidad de que un alumno mayor de 14 años, una alumna, cometa un delito, claramente el colegio, desde el momento en que sabe de la comisión de ese delito, tiene que hacer la denuncia correspondiente. Sin embargo, va a priorizar que el padre de la, o la madre de los apoderados de la víctima, si es que también es un miembro de la comunidad, prioriza que ellos hagan la denuncia porque son los principales digamos eh, interesados en que efectivamente eso se haga de esa manera si no la ha hecho supletoriamente el colegio la debe hacer y hay unos plazos legales en los cuales hay que hacer la denuncia dónde se debe hacer etcétera etcétera desde la perspectiva, en el fondo, de la persecución de hechos que pueden ser constitutivos de delito. Yo no lo voy a saber inicialmente, sino que tiene que haber una investigación y una sentencia condenatoria final. ¿Ya? Están los conductos y los colegios saben cómo lo tienen que hacer y en el caso de ustedes está incorporado dentro del reglamento y en los protocolos también. Eso por un lado. La dificultad de eso es que la, eh, como es el dicho, la justicia tarda pero llega. Pero, pucha, qué tarda. Yo les voy a poner un ejemplo. La semana pasada recién salió la sentencia condenatoria de la directora del colegio Poquindo a pagar una indemnización de perjuicio por el delito de violación y de abusos sexuales a menores de edad, pero que fue un hecho que se verificó el año 2011. Estamos en 2023 y hay sentencia. ¿Se imaginan ustedes, esos chicos, que esto fue de niños de preescolar, prekinder o kinder, están terminando su, su vida escolar y recién, a estas alturas del partido, hay una sentencia. Entonces, eh, francamente, yo no sé si ese sea el conducto. Yo creo y lo creo cada vez con mayor firmeza que en todos los temas de convivencia escolar, como es una realidad y yo tengo que enseñarla. Necesariamente tengo que verlo desde lo formativo y desde lo preventivo. Yo no puedo mirar convivencia escolar cuando ya la María Jesús tiene que activar protocolo. Tengo que estar al pie del cañón desde preescolar con el respeto, con dar las gracias, con pedir por favor, con pedir disculpas cuando me he equivocado, comparar situaciones de agresión. No puede ser que los niños, por ejemplo, se acostumbren a hablar a punta de garabato, porque el garabato, la agresión, la grosería es violencia. Se fijan, es violencia de la palabra, pero es un estatus en que se va validando la violencia y eso se va se va pegando Ojalá antes de los 12 no. Yo tenía también un, una pregunta. Eh, ¿A qué signos o señales de alerta tenemos que estar atentos los padres para darnos cuenta de que un hijo está sufriendo, sufriendo ciberbullying o algún tipo de violencia digital? Eh, ¿Qué debemos hacer cuando esto ocurre? Super buena pregunta. Bueno, eh, analizar cambios, ¿no es cierto? Cambios de estado de ánimo, cambios eh, en la rutina, eh, las excusas. A veces sucede que, que los niños que sufren acoso escolar eh, viven poniendo excusas, no mamá, es que se me rompió el cuaderno, eh, lo saqué de la mochila y se me rompió el cuaderno. Eh, no mamá, es que no sé qué. Van permanentemente tratando de ocultar las situaciones. Y para eso yo creo que es importante preguntarles a, a, los, a los hijos cuando eh, hay un pálpito, ¿no es cierto? Uno, uno ve a sus hijos y sabe que algo no anda bien. ¿Mm? Hacerles preguntas desde, no desde la interrogación, sino que desde el diálogo, instalarse a veces en la tranquilidad, no es cierto, de, de, de nuestras habitaciones, rascarle un poquitito la cabeza, hacer contacto afectivo, contacto de apego y ir preguntando, eh, ¿cómo estás? Eh, preguntas de lo trivial, de lo rutinario para ver si de ahí sale alguna, alguna, digamos, confesión, algo, y preguntarle qué siente. Es fundamental que nuestros hijos comprendan eh, y vayan, eh, digamos, familiarizándose con ponerle nombre a las emociones, con verbalizar lo que sienten, sus preocupaciones, sus miedos, sus frustraciones, también sus alegrías, etc. Y decirles, ¿de qué manera te puedo ayudar? que sepan que estamos detrás, que sepan que no vamos a ir eh, a, digamos, con asables al colegio ni vamos a poner una bomba con algo que nos vaya a decir, sino que podemos acompañar desde eh, lo, lo razonable y ayudarlos a que ellos tengan habilidades para afrontar sus dificultades. A veces detrás de un niño que se, le hacen bullying, también hay un niño que tiene pocas habilidades sociales y emocionales, ¿ya? Y eso, eh, entre, entre los niños, hay como un sexto sentido y esas, dificu esas como debilidades se, 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 se captan. Y claramente eh, hay ahí una, digamos, un foco de potencial violencia que a veces se, se activa. ¿Mm? Y... Eh, para complementar un poco eso, muchas veces cuando ocurren funas o las cuentas de confesiones que también abren y cierran y cambian todo el tiempo, eh, desde el colegio estamos ciegos a eso, porque no tenemos acceso a los teléfonos, es eh, privado, son cosas que no conocemos y ya llegan cuando ya explotó la situación, cuando ya es grave, cuando llegamos a una situación como la que veíamos antes. ¿Cómo se puede abordar eso como comunidad escolar? O sea, el rol de cada uno y... y, y y poder frenarlo a tiempo o prevenir. Yo tenía una estrategia media, media, digamos, eh, con mano, mano izquierda. Muchas veces, eh, bueno, voy a contarla, digamos la, la anécdota personal, no es cierto, porque creo que puede ser ilustrativo. Con estos seis hijos, mi casa, por supuesto, que era sede, sede del fútbol, sede de, la, de los cumpleaños, sede, sede permanentemente sede. Y como yo trabajaba también en un colegio como profesora jefe, cuando, llegaba, cuando yo tenía, un, o sea, cuando yo quería saber algo de lo que nunca me iba a enterar, porque recuerden que los alumnos, o sea, los adultos estamos en otra esfera de, 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 de funcionamiento que nuestros hijos o nuestros alumnos y que hay códigos de conducta entre ellos que nunca los vamos a saber nosotros como adultos porque no nos van a dejar entrar. Entonces yo les decía, eh, ¿Qué les parece esta situación? Necesito que me ayuden a resolver esta situación que tengo con unas alumnas o que una amiga mía me contó, no sé qué, inventé, me ponía a inventar alguna situación. Y ponía el tema que yo sabía que era álgido entre ellas o entre ellos. Y como era resolver la situación de un XX neutral, soltaban todo y uno se desayunaba con muchas cosas de las que nunca habría tenido la posibilidad de saber. Creo que en los colegios también hay que trabajar un poco con mano izquierda ¿sí? y sin querer queriendo, sin poner cara y con, eh, digamos, situaciones neutrales desde el punto de vista de la, la imposibilidad de identificar a los protagonistas, poner situaciones. Por ejemplo, en, en los preadolescentes y adolescentes una estrategia que sirve harto también para ver situaciones que son más complejas desde el punto de vista valórico que es fundamental para saber qué se puede pedir y en qué condiciones se puede pedir es trabajar dilemas morales por ejemplo ya o trabajar el caso desde la perspectiva de poner una situación real pero que ellos vayan Dando ideas, argumentos, fundamenten y desarrollen el pensamiento crítico para la resolución de casos. Pueden ser dos estrategias que son eh, útiles, sí, útiles. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta para Yo tengo un comentario o una pregunta al colegio en general. Eh, la educación todavía, educamos o tenemos unos profesores que es con papel con lápiz, creo que el tablero cambió de la tiza al, al marcador, pero no mucho más. Con la tecnología, eh, evidentemente va a cambiar la educación. La inteligencia artificial que nos mostrabas y, y el resultado que tiene ahora, evidentemente nuestros hijos, eh, la inteligencia artificial va a dejarnos lejos en temas de cálculo, en temas de resolución de problemas inmediatos, pero ese pensamiento crítico, la creatividad, eso es lo que todavía le ganamos a la inteligencia artificial y a la, al mundo digital. La pregunta que tengo para el colegio es, ¿cómo hacer para que los profesores vayan enseñándole a los niños que lo digital es una herramienta, que tienen que saberla utilizar como herramienta porque no, las, no se los podemos negar? que hayan trabajos que, que tengan trabajos con lo digital haciendo un video haciendo de youtubers que ahora les encanta y es parte de los puede emocionar pero empiecen a entender esa huella digital que empiezan a hacer ellos cada vez que hacen un video y se desinhiben ante la cámara porque no están ante un público pero que después ese video queda realmente ahí como esa huella digital para siempre pero cómo los profesores empiezan realmente a dejar el papel el lápiz lo tradicional y a invitar a los niños a utilizar lo digital como una herramienta súper potente si la sabemos utilizar y si nos comportamos realmente como una, como una comunidad, como humanidad, con lo humanitario que tiene todo esto del colegio. No sé si en, lo, en los planes está educar a nuestros profesores, a los profesores para que cada vez estén más en lo digital. Lo vimos en la pandemia, los problemas que tenían los, los profesores con lo digital. Lo vimos, creo que todos los padres. Tenían problemas con lo digital, no, no, no se adaptaban fácilmente a lo digital y ahora tienen, yo creo que es educar a los niños en lo digital aprovechándolo como herramienta, utilizándola, no negándola, no diciendo que no la pueden usar, pero utilizándola como una herramienta, pero que eduque, que, que la sepan utilizar, que vean los problemas, los riesgos que tienen, no ocultarles los riesgos, o sea, de pronto en Kinder no, pero ya en CM1, CM2. Ellos saben que es un youtuber, ellos saben que es un tiktoker, ellos saben todo eso. ¿Cómo los educamos en eso? ¿Hay planes para que estos profesores se empoderen en lo digital y los niños sepan que, que pueden estar con gente que, que entiende lo digital, pero de buena, una buena manera? Sí, claro. Y, y es exactamente lo que hacen los profesores. Es decir, que usan el digital para enseñarlo. Entonces, por ejemplo, en CM1, CM2, eh, toda la parte informática y programación hace parte del programa francés. Entonces, los niños están buscando algoritmos para programar, eh, no sé, un, un robot. <laughs> eh, pueden también buscar algunas informaciones y verificar las fuentes, porque eso es muy importante. Durante una semana, ten, tuvimos una semana de la, la prensa y de media, los niños fueron fotoperiodistas y entonces se enfocaron en algunos puntos de búsqueda y, y van a encontrar y escribir un, un pequeño artículo que, que está ya imprimido y, y etcétera. Y todo este, este trabajo, este año, es un trabajo de un año completo. Es decir, que a veces van a, a verificar algo en, en BCD, van a hacer pequeños proyectos, todo eso se construye paso a paso. Me, pero efectivamente no se puede enseñar sin usar. Y entonces es eso. Los profes de verdad no van en TikTok. No es posible, no es permitido, <laughs> pero pueden, pueden proponer algunos puntos con Internet, eh, YouTube, para, para buscar también algo y en vínculo directo con la BCD, la persona, porque es aquí en el centro de búsqueda finalmente documentario que se hace la mayoría del trabajo. Via los exposés también muchas cosas se hacen. Sí, puedo añadir cositas también y te dejo la palabra a la hora después. Solo para, para, para complementar un poco, un poco Natalie, uh, el digital se usa todos los días en sala de clase, afuera. Bueno, nosotros hemos aburrido en secundaria porque hemos prohibido el celular, uh, el uso del celular en el colegio. Eso para que no estén con las pantallas y eso ya fue un éxito este año y de todas formas el colegio, tiene una comisión digital, pero es que uso del digital para, para el pedagógico, porque ¿ok? nosotros somos una escuela y tenemos que usarlo. Uh, y también el espíritu crítico, como dice, es uno de del propósito del colegio. Formamos ciudadanos con espíritu crítico abierto al mundo. Así que es un fundamento de nuestra escuela, el espíritu crítico. Y sí, eso se traduce por proyectos puntuales, pero en cada clase, en cada asignatura se trabaja. Cuando se habla de historia y geografía, se usa muchísimo espíritu crítico. crítico perdón. Uh, hubo también un, una competencia en el CDI sobre los fake news, o sea, que hicieron fake news, por ejemplo. Así que eso, de manera regular, y las habilidades digitales de nuestros niños están evaluados. Uh, en primer medio tiene un certificado que llamamos acá el certificado PIX y es una certificación de habilidades digitales básicas, pero por lo menos tiene una certificación. Sí, Laura, no, ve, no, quiere, no queremos. Quizá, quizá a mí me van a odiar. ¿eh? Yo también soy bastante vieja, con hijos bastante grandes, con hijastros, con bastantes hijos, y la verdad es que yo estoy a favor de los celulares. Eh, creo que es súper importante que los niños aprendan a decir que no, a saber lo que es bueno, a saber lo que es malo, porque además los niños que son acosados es porque también tienen un celular que les dio acceso para que fueran acosados. Entonces, cómo se manejan, cómo ellos sobreviven, porque además estamos, yo de hecho trabajo en digital, todo está en digital, es imposible abstenerse de lo digital siempre. Un... siempre va a haber un celular cerca eh, o el computador o van a llegar a su casa y se van a conectar. Entonces, ¿desde cuándo en el fondo? Porque ahí sí, somos los padres los que educamos, los que enseñamos lo que tú hablas de la ética, el respeto, eh, es esencial, pero creo que prohibir no es la herramienta. Los niños tienen que aprender a decir que no. Y eso por lo menos es en base a mi experiencia. Me encanta. Lo encuentro genial. Yo, no soy, o sea, yo encuentro que no es bueno prohibir per se nada en la vida, porque yo tengo que desarrollar mi libertad en la medida en que voy también tomando decisiones sobre mi vida. El punto es decir, ¿cuándo estoy preparado para? Y ese punto no hay una fórmula mágica. No es que uno diga a los 12 años están preparados, a los 10 años están preparados, a los 15, no tengo idea. Porque si fuera así, yo no tendría las aberraciones que a veces tenemos de los adolescentes que hacen cosas que uno dice, pero ¿en qué minuto? ¿Dónde estaba y qué estaba pensando cuando hizo esto que lo va a perseguir toda su vida? ¿Te das cuenta? Entonces. Si me preguntan por una edad a la cual entregar celulares, yo no tengo esa respuesta. No la sé. Pero sí sé que tiene que ser en un momento en que yo pueda decir, sí, es capaz de autorregularse. Es capaz de tener este aparatito, llámese dispositivo, llámese lo que se llame, porque a veces es curioso que los, los colegios, por ejemplo, regulan el uso del celular, pero resulta que ahora hay hasta anillos que tienen conexión. Entonces, el teléfono... El, el, los audífonos, etcétera. O sea, el día de mañana van, los, los alumnos van a llegar con un sombrero, con un dron o lo que sea. No sabemos. Primero, autorregulación. Segundo, que ese dispositivo lo pueda usar y yo pueda fiscalizar, entre comillas, como adulto responsable, que lo va a usar de manera prudente y sensata, que no, se va, que no va a ser un elemento de adicción para él, porque en ese contexto yo le estoy pro, entregando un, una, un, una condición, una situación personal que lo perjudica. ¿Ya? Entonces, si yo puedo responder esas dos preguntas como papá responsable, que quiero que mi hijo haga un uso seguro, ético, eh, beneficioso para su vida de ese instrumento, de ese acceso, digamos, a la tecnología, a la tecnología de manejo autónoma. Eso voy, ya, porque es distinto cuando están en el colegio y tienen que buscar en una página sobre Tutankamón. Es distinto porque ese es un uso guiado. El uso libre es que es capaz de autorregularse o no, o más o menos, o mejor que esperemos un poquito. Y es posible que esté de alguna manera protegido frente a la posibilidad de una adicción, ya sea por exceso, ya sea porque va a ir a un contenido inadecuado o va a tener, eh, digamos, con, eh, contacto con personas que lo pueden perjudicar. Por ahí yo creo. No hay fórmula. Nada en las relaciones humanas tiene una fórmula mágica ni una fórmula única porque somos subjetivos, no somos objetivos. Y eso hay que considerarlo también en la educación. Ahora queremos proponerles un juego, tal como empezamos, pero ahora los vamos a evaluar a ustedes. <laughs> eh, Robert. Sí, uh, ya empezaron a conectarse, tener QR code para, para um, vincular. Eh, la página web, así que ya se están conectando. Uh, son nueve conectados, así que espero que pasemos a ser más. Uh, y son cuatro o cinco preguntas que le vamos a hacer. Uh, está en francés, así que, uh, que sí, escanear. Los que, el, pero los que están en, en, en línea también se pueden conectar. Se pueden conectar también en línea. Entran ahí a Kahoot.it sí. y ponen ese ese código. Pero también en el código. O el código QR. Sí. Como Pero ya mira, se, ya, están, conectando se están conectando, todo, conectando todos. Voy a dejar alguna. Vea que el digital puede ser necesario, puede dinamizar la pedagogía, así que. Tiene un buen uso de la tecnología. <laughs> Estupendo, me parece. Ya. Yeah. Vamos a partir dentro de poco. ¿Cómo? Sí, claro. Ya, mira. Oh, ¿Aún se conectan? Venga, más personas. Ok, si quieren vamos a empezar para que demos no mucho. Eso para cerrar un poco el conversatorio. Okay? A ver también si, si, si escucharon algo uh, y si van a salir acá con, con la información necesaria así que empezamos van a tener una pregunta y van a poder elegir el color puede ser una respuesta o varias respuestas la primera pregunta, ¿qué entiende usted por convivencia escolar? rojo, azul, amarillo o verde, viendo de lo que piensan ser la buena respuesta una o varias respuestas. Una o varias. Depende. Son 30 segundos. Bueno, 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 bueno. bueno. Ahí van los resultados. Así que miran ¿qué es la comienza escolar, María Jesús? Ya ve que la definición que hiciste tampoco la entendieron todo. Sí, la verdadera respuesta era un proceso intencionado para enseñar a convivir fuera del contexto familiar. ¿Ya? Pero bueno, sí, vamos, segunda pregunta. A ver un poco quién respondió bien y cómo rápidamente. Ahí, miran, Juan Pablo uno con fue el primero a responder y la buena pregunta. Muy bien. Bravo. Ahí, vamos al siguiente. Puede ver varias respuestas, respuestas múltiples. ¿Cuáles son redes sociales? A ver, a ver. Eh, eh, ¿no hay copia de su pareja? A ver, es ver. Ya. El ver. Uy. El, el, el no funciona bien, pero. Bueno, era, era, era una trampa, lo siento, pero sí, las cuatro son redes sociales, ¿okay? son vínculos de conexión entre niños. Uh, Instagram, Facebook, LinkedIn, cada uno lo conoce, yo creo que eso no hay que, que conversar. El WhatsApp lo conocen demasiado, lo digo de nuevo, pero lo conocen demasiado como, 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 como directivas de curso y uh, TikTok, YouTube, hemos hablado de, de, de estos videos y Discord es una plataforma de videojuego o de otras cosas donde conversan los uh, adolescentes más bien así que eso también en las redes sociales y se si pasa muchas cosas en Discord se lo digo y nosotros no llegan muchas problemáticas de convivencia escolar con Discord así que ya lo saben listos para ver un poco quién Encontró todo. Uy. La próxima vez se va a juntar con nosotros, ¿eh? ¿verdad? Claro, sentado aquí adelante. Sí. Pregunta siguiente: 3 sobre 5. ¿Qué hacer si mi hijo e hija sufre de acoso? Informar establecimiento primero, investigar con las familias involucradas, plantear el problema en las WhatsApp del curso y dirigirme a la Superintendencia de Educación. Bueno, sí, claramente es informar el establecimiento primero, porque a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Juan Pablo, ¿cuál es la definición de un acoso? Que sea ciber o que sea de verdad. ¿Cuál es la definición? Y eh, la, la idea de lo muy buena. Así que, a ver, alguien se. Okay. La ira. La ira, intencionalidad, repetición y asimetría. Claro. Exacto. Uno hacia muchos, hacia uno, más grande, más chico, más popular, más tímido, etcétera. No, es que es, sol, es por las siglas en el fondo. Ira de intencionalidad, R de reiteración y asimetría. Por eso, es, es como un recordatorio en el fondo. Ay, por supuesto, por supuesto, por supuesto. A ver, preguntas varias. ¿La funa es un tipo de ciberacoso? Sí, no, depende de la situación. ¿Qué es funar? Bueno. Sí, bueno, sí, es, puede ser un, una cosa y un ciberacoso porque lo dijimos también es que cuando se funda no me recuerdo la palabra exacta pero puede ser una mal uso de red mal uso de red ah Maite, ah, pasó delante pasó pasó delante a ver, para última pregunta y esto todo se va a jugar ahí. ¿eh? A ver, la convivencia escolar es responsabilidad de el colegio, el colegio, las familias, el colegio, los miembros de la comunidad, o los apoderados. Eso, bueno, toda la comunidad, que sea el colegio, por el colegio, todos los miembros, los alumnos también, los apoderados, los funcionarios, los profesores, todo el mundo. Hace que la comienza de escolar sea buena y convivimos juntos. No están todos enfocados en sus celulares a ver la respuesta, ya no escuchan. Yo quiero saber cuál es el premio. El premio ahora, sí. Una torta. A ver, a ver, a ver. ¿Quién fue primero? Tercer. Oh, Juan Pablo. Segundo, Pauli. Y primera. ¡Tarón! Maite. Bravo, Maite. No, muchísimas gracias por cerrar este, este webinar. Quiero cerrar. No, yo cierro entonces. Así que no, yo soy muy feliz de haber hecho este webinar por primera vez. Esperamos que la próxima vez estará lleno, porque ahora saben que es muy entretenido y, y, y muy eficiente. Así que gracias para ustedes por venir. Uh, y agradecemos muchísimo. Uh, Encantada. Ya, yeah, eso. No, sí, no, pero no. Yeah. Muchas gracias, Francisca. Uh, aplausos. Muchas gracias en casa por ser tan atentos hasta el final a uh, esa hora de comida, supongo para todos. Así que muchísimas gracias. Buenas noches y hasta la próxima.